Siguiente. Sprint me dijo en confianza que le medía 17. Qué increíble, ¿no? Una poronga. Mariana dijo que le medía 17, pero que le tenía muy gruesa. No, no. Y que no podía usar condón. Y Carmen nos dijo en confianza que le medía 10. Se te borró la sonrisa. Bueno, bueno, hay que pagar, no, esto se paga. Otra cosa sin hacer, mentira, la cama está hecha. Visualicen. La cama está hecha, lo único bueno, está llena de mierda, eso sí, está llena de cosas. Pero la cama está hecha, que es lo importante. O sea, no puedes decirme que la cama no está hecha porque la cama sí está hecha. Así no cuenta, ¿sabes? Algo así. No cuenta, solo cuenta que se escuche. No cuenta. No, hombre, no, es una sonrisa, no es una risa. Es sonrisa. Es bonito, ¿verdad? Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Vale. A ver, siguiente. ¿Quieres que lo cojan? Vale, nadie se lo esperaba. Okay. Nah, comí la hamburguesa más grande. ¿Qué me importan a mí los ciegos? La pantalla de la cámara se apagó. Hace mucho frío afuera. Ya no quiero estar aquí. Joda, por la duda, si hay un ciego viendo. No. Pensé que iba a dejar un pito, tío. Pensé que iba a dejar un pito. Vale. ¡Hijo de puta, abuelo! Paetamol dice. Nah, hombre, eso es culo también. ¡Toma! ¡Qué grande el abuelo, tú! ¡Qué barbaridad el abuelo, tú! Quería darle un agradecimiento al doctor, el vaginazo. Muchísimas gracias, ya me quitó el dolor del pie. Y recomendárselo a todos ustedes. Ya no me duele el pie. Ya, está bien. Es bueno, la verdad, este es bueno, este es bueno, este es bueno, este es bueno. Este es bueno, este es bueno. Este es chaval, venga, vale, este me cuenta, este sirve. Va, no, este pagamos. Ya no me duele, este pagamos, sí. ¡Pa! Quería darle un agradecimiento al doctor, el vaginazo. El vaginazo. Gracias, ya me quitó el dolor del pie y recomendárselo a todos ustedes. Quebrar um ovo exatamente como minha amiga Paola Carrossela me ensinou. Minha amiga Paola. Deixando a gema bonitinha, ok? Basta bater aqui. Caralho! Minha amiga Paola. Não, se ha matado. Não, se volvió a matar. Vale. Ah. Adiós, ese ya no lo salváis. No hace falta salvarlo ya, ese. Donando peleando en la playa, a ver. Hay que decir que es bueno. A ver, ha cogido un poquito de pasta. A ver. Vale, voy a mear. Lo va a reventar seguro. Voy a bichear si se saca la casa de la refugio. Ah, y le cae algo, ya verás, tú le cae algo. Ah, pensaba que era. Pensaba que de repente le pegó un francazo, ¿sabes? ¡Oh! ¡Eh, pendejos! ¡Ey! ¿Quién es este? ¡Te vamos a bañar! Esos son los buenos vídeos, claro. El vídeo de fondo son los buenos vídeos. ¡Qué asco! ¿Qué hace? ¡Qué asco! A ver. Buena serie, la verdad. De las mejores introducciones, ¿eh?
No me esperaba para nada eso, la verdad, el último esperaba. ¡Toma! ¡Toma! Vale, Willy, te salvo. Oh, ponme la esponja, llévame la esponja. Ahí estamos. ¿Alguno tiene leche? ¿Alguno tiene leche para mí? Toma, Willy, la esponja. Ponla. Gente, que muero. Que no, que te pongo esponjas, tío. Que no puedo poner. ¡Ahora! ¡Sí, señor! Vale. Es que me tienes... Los Lucky Blocks, eso la polla, ¿eh? Ojo, timbre. No te creo. Y ojo que nadie la ha robado la piedra. Un nuevo cantante en México. Esto es un chango, ¿no? No vamos a hacer. O sea, este no, perdón. Un nuevo cantante. Gully Rex cancelado. Este bueno, nada, se merece una sub, este fue bueno. Mezcla pene con huevo y te chuparás los dedos. Bueno. Pene. Es que, tío, no sé por qué cojones hay una pasta que se llama pene, tío, no tiene sentido, ¿verdad? No, es una ardilla. Como la puta. Juegazo. Strike. Juegazo, yo creo de los mejores juegos que hay en el mundo. Este ya está más visto que cualquier otra cosa, tú. ¡Pendejo! Devuélveme la vida, que me lo has quitado, que me lo has quitado. ¿Veis? Por eso no se puede jugar al Five Nights Freddy. Hostia, pero que si sí es esa, Noni. Noni, que si sí es esa. Si esa la tengo yo en el comedor, literal. ¿Cómo me siento ahora? Noni, pero esa sí la tengo yo en el comedor, literal. Buah, esto fue meme también. Me acuerdo en su época. Va bien su día, ya ves. Me acuerdo en su época, sí. Eso lo limpié y me lo devolvieron, mira. Lo limpiaron y me lo devolvieron. No, se ha ido por debajo, así por otro lado. ¡Se fue Johnny! ¡Qué miedo, tú! ¡Qué miedo! ¿De qué te ríes? Que es increíble, tío. Es que es increíble. Claro, tienes que fingir demencia, ya ves. ¿Siguiente? Spring me dijo en confianza que le medía 17. Qué increíble, ¿no? Una porra. Mariana dijo que le medía 17, pero que le tenía muy gruesa. No, no, no. Y que no podía usar condón. Y Carmen nos dijo en confianza que le medía 10. Se le borró la sonrisa. Este, bueno, hay que pagar, no, esto se paga. Sí, un poquito. Mira, sí. Yo le llamo a este el remate Bluetooth. A ver. Tienes que poner abusado. Me lo aplicaste chido, carnal. Me lo aplicaste chido. Continúa. Bueno, la del remate Bluetooth. Porque te quiero. ¿Qué hace? Es por gilipollas, la verdad que se lo merece. Se va a soltar. Ay, es que tío, se pone a pedorrear, ¿eh? ¿Qué hace, tío? Se le va a caer ahora. Este vino.
Míralo. Es que este me lo conocía, tío. Es que gilipollas, de verdad. Es que gilipollas, ni para robar sí. Es que de verdad, ese vídeo es muy bueno, tío. Y se mete los pantalones, se le cae, lo recoge y se tropieza, tío. Es que no tiene sentido, ¿verdad? Es que no tiene, es ilógico, ¿verdad? Hoy aprenderemos a decir nuestros nombres al revés. Regina. Aniger. ¡No! Soy un pelotudo. Pensé que iba a decir algo así como... Vagina. No, baneado. Ah, este es buenísimo, este es buenísimo, este es buenísimo. Este es buenísimo. ¿Qué está haciendo? Tenía dos azules el cabrón. Este es buenísimo. Chupo. Yo nunca tiro. No pasa nada. Tirar otra cosa, chicos. No sé. Es que es así, está hecho puesto así. Mama, Ibai. Mira. Sí, así. Es una aspiradora. Es para que lo imaginéis, ¿sabes? Están jugando al uno, pero es para que os imaginéis lo que decía. No me apetece chupar, tío. Anteriormente siempre andaba ronco y ahorita puedo cantar... Cuando tú en pie... ¡Ale! Lo que quieras a mi papá, que porque sí, por le dijeron que para sus dientes. A ver, ¿cuáles chicles? ¡No! ¡Chicles! Dile que no. ¡Evelyn, ya van a ver! ¡No! 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 ¡Los chicles, no! Yo, el verdadero juidero en el bote, con todos los tigres más locos de Instagram. ¡Dile tu plan! ¡Cebolla! ¡Oye! ¡Qué fuerte! ¡Oh! ¡Cebolla! ¿Por qué dices cebolla? ¿Por la cara? Llegaron los nuevos abanicos aquí a Lecitos, el accesorio. A 1.200 pesos. Son potentes. Eso remueve el negocio, vaquea. ¡Agárralo que se va! ¡Agárralo! ¡Agárralo que se va! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, se va! ¡Agárralo! ¡Ay, Dios mío! La buena puli, ¿eh? Buena puli. Se va a caer. Se va a caer. Es que estaba claro que se iba a caer. Este cuenta, este está bien. Este es, no, este es buenísimo, tío, este voy a reír. Este es buenísimo, tío, este voy a reír. Es que esto lo he visto 8000 veces. Si no, vamos. Es que si no me reiría, tío. 3, 2, 1, go. Hang on. ¿Por qué has hecho un pito? No, ¿por qué? Se no empieza a hacer un pito. Sobre la comida que está un poco caliente, yo todo muerto. ¡Dios! ¡No! ¡No! Profe. Hola. Te quería enviar un mensaje porque en el taller de religión, en el primer punto que es buscar la cita bíblica Génesis 13, de qué testículo a qué testículo es. Todo mal. Me corro. Es que ya empezamos con los me corro. Lo peor es que no se haya, tío. Ya empezamos con los me corro. Me corro. Me corro. Es que ya empezamos con los me corro. Ya verás. Esto es el último vídeo. Van a ser full me corro. Ya verás. Pon el vídeo de Flaques. ¿Cuál es, chicos? ¿Me lo podéis pasar? Ya verás. Un me corro. A ver, tonto. Oh, vamos a ver. Alguien que no se. Ya está. Mejor así, ¿no? Me corro. Que no sabía, tío. Que de verdad. Cristiano, enhorabuena. ¿Pero qué es esto? Chicos, ¿tenéis el oído flaque? O es que no, yo no sé cuál es. Este. ¡Tamina! ¡Si Optimum Prime! ¡Ojin inan el Optimum Prime! A ver, está por aquí, ¿no? La historia de flaque, menos mal.
Es que, tío, dos mangdongos y un mecorro, tío. Es que, ¿cómo será así de grande? Es que, ¿cómo será así? Dos os andate bien. Esto dos le... Opa. Opa. Es que es increíble. Opa. Qué juego para tío, que lo va a tocar hacer ahora. ¿Eres aquí? ¿O qué? ¡Antonio! ¿Qué he hecho ahí, coño? ¡Qué puta madre! ¡Te va a dejar ya está, hostia! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Aquí ya está! ¡Hagámoslo! ¡Cuánto, tío! ¡Por favor, tío! Sí, es, sí pasa, en verdad, sí pasa. ¿Y tú qué? Ya no me enojo contigo, solo analizo esta mierda. Eso es petróleo mínimo, ¿eh? Su puta madre, de verdad, este, ojalá, de verdad, que se muera toda la familia en una... En un... No, tío. ¡Oye! ¡Me cago en toda tu familia muerta! ¡Qué hijo de puta! Me ha intentado... ¡No, me han tirado! ¡Me cago en vuestra puta madre! Joder, yo no clasifico, chavales, un hijo de perra negro con una... No. No, 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 no. Otro portugués, tío. Shampoo para gatinho. No puedo ir más. Shampoo para gatinho. No. No cuenta, no está viendo nada, no está viendo nada, eh. No está viendo nada, no está viendo nada. No cuenta, no cuenta. A tomar por... ¡Hola, hola! Literal ha volado, tú. ¡Hola! Pero no puede, no vuelan así ni de coña, tú. Es imposible. Nah, boludo, tremendo. Dice tratamiento cerámico a la pintura. Como que el agua la rebota, mirá. Es muy bueno, la verdad. Hay que pagar. Lo siento, es muy bueno. A mí seguro que me queda bien. A ver... Cayó esta cajita. ¿Qué habrá adentro? Me corro. ¿Qué? Es una caja de... Me corro. ¿Una caja de...? Me corro. Eso es ridículo. No puedes poner... Me corro. La caja. Me corro. Es que no puede ser. Es que lo peor que lo sabía. Cuando ayer estuvimos con el me corro, digo, lo van a poner 8000 veces, ya verás. ¿Tú te crees la última Coca-Cola del desierto? Pero no, eso no es verdad. ¿Sabes qué? Antes del desierto hay un valle donde crecen naranjas y yo prefiero un jugo de naranja que la Coca-Cola, que me haría mucho daño a mí, ¿sabes? Buena comparativa, la verdad, buena comparativa. ¿Ves lo que comí hoy? Una buena polla te has comido. Bien, la verdad. Todos los días, preguntas de mierda, entrevistas de mierda. Que sí, que quieres ser entrevistador, que sí, que quieres hacer eventos, que sí, que quieres ser narrador, que sí. Que has hecho la mili, que sí, que has ido al colegio, sí. Eres médico, eres militar, eres ingeniero, eres todo, tío. Eres una Barbie, lo has hecho todo en la vida, imantado. Pero eres el puto amo, eres el puto amo. Eso sí, ¿qué? Eso sí. Ese retraso que me llevas en la cabeza, no hay Dios que lo cure, tío. Barbiantado. Te lo ha dicho, ¿eh? Bueno. Sin fin. La mano es mal, la mano es mal. Tú sí puedes ser mi medicina esta noche, Rebo. Y no, se ha quitado. Un día lo mataré, tío. Tú sabes, me pone... Un día lo voy a inflar tanto a hostias... Ponme una vacuna, Rebo. Mira, te voy a inflar tanto a hostias que creo... Escúchame. Creo que un día lo haré, pero... A finales de año, el 31. Medicina, Rebor, una vacuna, creo, joder. Espera. Creo que lo haré el 31 para que con tu cabeza suenen las campanadas. Y voy casi full por la cara, me está Rebor no hablando. No va a haber ni falta. Está Rebor hablando y suelta el mantado por la cara. Pues méteme la polla, Rebor. No, me da vacuna, por favor. Te lo he dicho, Edo. Le dice que me ponga la vacuna. Ya. Le traigo la palma, claro, para todas las campanadas así. Madre de Dios bendito. Que no, papi Rebon, qué broma, no te enfades conmigo, ¿vale? Te quiero. ¿Cómo está la pubertad hoy en día, tío? Y no me vuelvas a vender esa Thermomix de mierda, no quiero saber nada. No, pero a ver, si cada uno la compra, no, pero bueno, todo el mundo si quiere la puede adquirir, sí, porque se puede pagar a plazo. Comisión. ¿Qué? Sí, que vas a comisión, que sí. La putísima Thermomix.